Estamos de vuelta, ya estamos de vuelta a través de la televisión guatemalteca. Atención, se vienen ya los últimos metros. Ahí vemos al corredor Jason Alejandro Rincón, sale Cubides también. Ahí está Jason Alejandro Rincón, aquí por la derecha de su pantalla sale Alfredo Akpakajá. Veamos si se logra acomodar. Ahí está Alfredo Akpakajá llegando a la meta. Atención, se va a convertir en el ganador, tiene amplia ventaja. Ahí está llegando Alfredo Akpakajá, primer lugar. Segundo lugar, Mardoqueo Vázquez. Y el tercer lugar para Jason Alejandro Rincón. Mientras tanto, Sergio Chumil hace un excelente trabajo. ¡Qué impresionante! Cuarto lugar, 2:54:14. Vaya forma de rematar la de Alfredo Akpakajá, el aún campeón de la Vuelta a Guatemala. Él es el que está defendiendo el título. Logra meterse entre las callecitas de Totonicapán para poder hacer el remate. Y termina consiguiendo pasar la raya de sentencia con 2:54:14. Y como fue el año pasado, otra vez Mardoqueo Vázquez fue protagonista en su tierra, acá de donde nace este pedalista, y que también se metió a la fuga, mientras que lo de Jason Rincón, que lo vimos en la ruta teniendo pues alguna complicación en el sector de la dicha para poder ascender, logra sobrepasar eso, logra agarrarle el modo a la carrera, logra agarrarle el modo a la etapa reina, y pues ya se mete completamente a también buscar podio este corredor. Y lo dijimos, los escarabajos, los colombianos, podrían aparecer en la alta montaña y aprovechan eso, aprovechan que el camino fue bueno para ellos, que al final terminaron ubicándose allí en esas posiciones, y se hace el 1-3 para Guatemala. Alfredo Akpakajá, que ingresa con 2:54, Mardoqueo Vázquez, que ingresa con el mismo tiempo, y lo de Jason Rincón, que con 2:54:14 está dentro de la meta final acá en el Parque Central de Totonicapán. Cómo vibró todo Toto, porque un totonicapense acaba de entrar en primer lugar de la etapa reina. Cohetillos, gritos, algarabía de esta enorme gente. ¡Qué cantidad de público! La etapa con mayor cantidad de público que hemos tenido hasta el momento en la Vuelta a Guatemala en esta edición 2019. Va a quedar Manuel Ocea Ruedas como líder. No le quitan el liderato al Ferrocarril de los Altos porque sigue sumando. Ahí 23 segundos arriba de Alfredo Akpakajá, el ganador de la etapa. Le saca un minuto y fracción todavía a Mardoqueo Vázquez. También le saca más de un minuto y medio a Jonathan de León. Y todos los demás están arriba de los 2:00 y medio. Así que Manuel Ocea Rodas Ochoa prácticamente sentencia la vuelta para el de Corabaños. Pero ahora el sublíder, que está solo a 23 segundos, Alfredo Akpakajá. Hay que ver cómo les va a ellos dos en el duelo particular. ¿Quién será el campeón? Si el de hace 2 años, si el de hace 1 año, de Vuelta a Guatemala, porque quedó definitivamente ya entre Manuel Rodas y Alfredo Akpakajá. Y se había hablado mucho de la selección nacional del Perú con Alonso Miguel Gamero, con Alain Quispe, con André González, pero no les fue muy bien. El mejor ubicado fue Roiner Navarro de la selección nacional del Perú, que ingresó a 6 segundos de diferencia con relación al ganador de la etapa, Alfredo Akpakajá. También hay que tomar en cuenta que posteriormente de Sergio Chumil ingresaron Esdras Morales del equipo de Inowan, que fue el mejor corredor de su equipo. Ingresó Wilmar Pérez también del equipo de Prisa de Bolivia. También ingresó Jonathan de León, que hizo un gran papel, la verdad, Jonathan de León en esta etapa. Melvin Daniel Borón del Ejército de Guatemala. Julián Jack también ingresaron ya luego de los 11 segundos de diferencia. Y por supuesto Francisco Delí González de la Asociación Departamental de Ciclismo de Quetzaltenango, al igual que Cristian Cubides, Freddy Toc, Dimas Bail. Impresionante el trabajo de los sub-23 en el caso de Sergio Chumil, en el caso de Wilmar, en el caso de Jason Alejandro Rincón, que todavía es sub-23, Cristian Cubides, Freddy Toc y Dimas Bail, que hicieron un gran trabajo, Smiley. Es de esa manera, es de esa forma como terminaron pasando pues estos corredores. Hoy en el remate de la etapa vemos equipos de Corabaños, Coajoluna de Colombia, el Edimar de Mindeportes de Chimaltenango, el de Prisa Bolivia, que logra meter a Wilmar Pérez, que ya lo había dicho Neri en otras transmisiones, que podría ser el uno de los hombres que se podría meter directamente al ascenso. Lo del Ino One, que tiene a Esdras Morales, lo de la selección nacional del Perú, que probó con su escalador Roiner Navarros. Pero Manuel Rodas, después de venir punteando, termina ingresando en la posición número 8. No pierde el puesto de ser el líder de la general individual. Lo que sí es cierto, que hoy, después de 5 etapas, el equipo del Ópticas Deluxe no metió a nadie.
directamente en el top 15. Todos se quedaron regados. La mazorca del Ópticas Deluxe se desarmó completamente en el camino, se fue desgranando, y es que sí les pegó el ascenso, sí les pegó la subida a estos corredores que poco a poco fueron tomando ritmo, pero que sí se les fue complicando al momento de intentar llegar acá a la meta final. Es más, cuando ya se estaba teniendo el ingreso de los velocistas acá al sector de Totonicapán, todavía venían algunos corredores en el sector de Las Rosas en Quetzaltenango. Estamos hablando que es aproximadamente en un tema de, ¿qué?, 25 a 30 kilómetros, si mal no estoy. Entonces, imagínense el tiempo que ya había de diferencia. ¿Cuántos van a quedar hoy por fuera de la clasificación general individual? ¿Cuántos van a quedar por fuera ya de la Vuelta a Guatemala? Hoy, tras esta etapa reina, la nueva etapa reina, que tuvo pues cosas muy buenas, cosas emocionantes, cosas que nos marcó ya qué es lo que se va a tener, quiénes están listos, quiénes se prepararon durante toda la temporada para pelear este evento. Imagínense ustedes, por algo esta es la etapa reina, porque acá se termina dilucidando cuáles son las diferencias entre un pedalista y otro, entre un equipo y otro, entre las sextetas, aquellos que partían como favoritos, aquellos que la pelearon en algún momento. Nosotros hoy subimos, fíjese usted, ayer estuvimos casi al nivel del mar cuando arrancábamos en Champerico, la contrarreloj individual, y hoy estamos ya a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es más, en temperatura también es totalmente abismal la diferencia, porque arrancamos a 31 grados centígrados allá en el sector de Samayac en la mañana, y cuando llegamos acá había entre 17 y 18 grados centígrados. O sea, le estamos hablando que los corredores en el ascenso no solamente fueron perdiendo oxigenación, sino que además fueron bajando en la temperatura. Casi 15 grados centígrados en apenas 96 kilómetros. Y una etapa diferente porque se hizo presente la lluvia ya exactamente cuando estaban a falta de 5 minutos los ciclistas para ingresar a la meta. Empieza a caer una fuerte lluvia en el sector de Totonicapán, lo que nos quiere decir que también en Piedra María Tecún habrá pues complicaciones. Vamos.